Entonces, el tema de hoy, medicinas alternativas. Comenzamos por revisar en algunas fuentes, ninguno consultó la, dijeron que no encontraban la de la OMS o de la, el diccionario de la RAE. Curiosamente, ¿por ahí te voy a decir lo que sí? Léelo. Dice, conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y, en su caso, a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir. Okay. Insisto, están las definiciones que hemos encontrado muy orientadas, muy antropocéntricas. Pero entonces dejaríamos de lado la existente y práctica y real y funcional medicina veterinaria. E incluso yo di un paso más allá de si podríamos hablar de medicina de las plantas, medicina de los vegetales. Nos preocupa que las lechugas que comamos sean sanas, estén sanas. O sea, no vamos a comer lechugas que están enfermas, o jitomates que están vienen de plantas enfermas. Es peligroso para la salud de los humanos. Es una forma de prevenir para preservar y, en su caso, recuperar la salud. Entonces, inicialmente tomamos estas tres definiciones: una fuente ABC, Wikipedia y la OMS. ABC, técnicas para preservar y recuperar la salud. Wikipedia, ciencia del estudio de la vida, de lo que es una biología. La salud, las enfermedades y la muerte. Hablamos de la medicina legal o legista o medicina forense. E incluso mencionamos la tanatología, que actualmente se ha visto en los últimos años que es muy importante dentro del ámbito de la medicina. De hecho, es una forma de preservar la salud, prevenir la enfermedad en aquellos que están cercanos a alguien que se acaba de morir o está por morir. La gente se... su salud, la gente que está alrededor de una persona querida, cercana, que está cercana a la muerte o que ha llegado a la muerte, con frecuencia ve afectada su salud. Ya no digamos su billetera. ¿Bien? La salud económica. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, o en inglés les decía yo la WHO, World Health Organization, no es un grupo de rock. ¿Quién? Y creo que aún así vale la pena citar al grupo de rock La Who, porque tiene una pieza que lleva un título muy interesante que tendría que ver con este curso. El título de una canción de La Who que tiene que ver con el objetivo de este curso. ¿Alguien? ¿Cuál? No, no nos volverán a engañar. Búsquenla. ¿Sí? Búsquenla después. De hecho, es tema de una serie de televisión que ya, creo que ya no está al aire. Tuvo varias versiones. ¿Eh? ¿Cuál? Una donde salen forenses, precisamente. CSI. Una de las versiones de CSI, tenía como tema esa pieza musical. No nos engañarán. De nuevo. We won't get fooled again. No nos engañarán de nuevo. Ok. Dice la OMS, medicina tradicional, fue lo que notaron ustedes, prácticas, le puse yo entrecomillado, tendrán mis comillas, no las de ellos. Por eso las voy a poner en verde. Verde son comillas mías, no del texto que encontramos. Prácticas para prevenir. Está sintetizada la definición que nos damos, que era un poco más larga. Prácticas para prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades basado en teorías, entrecomillado, creencias, experiencias culturales, explicables o no. Entrecomillamos teorías porque, para diferenciarlo del concepto de teoría en ciencia, que es una explicación comprobada y consensuada. Una explicación sobre algo de la naturaleza que ha sido comprobado por los métodos de la ciencia y consensuada por la comunidad científica experta en el tema. Es una teoría en ciencia. Aquí podemos decir que basado en explicaciones, finalmente son explicaciones,
creencias, experiencias culturales, explicables o no. Casi siempre explicable se refiere precisamente, este término de aquí, se refiere a este concepto. Explicables por medio de teorías científicas. Y es por eso que vamos a abordar el día de hoy tres casos de lo que algunos llaman medicinas alternativas. ¿Bien? Tres casos. El primero, homeopatía. Para eso revisamos ustedes un video de una empresa que hace, llama medicamentos homeopáticos. Lo voy a poner que tenemos porque es su nombre, Boyon. Son unos laboratorios europeos. ¿Bien? ¿Qué encontraban en el video? Fueron 4 minutos de ocasión. ¿Qué escucharon? ¿Qué vieron? Farmacopea. Pues la elaboración. Farmacopea. La elaboración de los. Es un laboratorio que dice que hace medicamentos homeopáticos y el video trata de la elaboración de los medicamentos. Entonces, habló de elaboración de medicamentos. Los medicamentos son sustancias que se usan en medicina para preservar, prevenir o recuperar la salud. Es un medicamento. Y de hecho está regulado el concepto de medicamento normalmente en las sociedades. En el caso de México, anótenlo para que luego lo revisen, es una facultad de un organismo del gobierno que es la COFEPRIS. Es la que se encarga de regular que toda aquella cosa que lleve la etiqueta de medicamento cumpla con requisitos. Se afirma que esos requisitos están basados en teorías científicas. ¿Bien? O sea, no en teorías transculturales. Entonces, eso debe ser un medicamento, una sustancia que busca prevenir, preservar o recuperar la salud. ¿Y qué es lo que dice elaboración de los medicamentos? Dice cómo se elaboran. ¿Cómo se elaboran? Se extraen principios activos. A ver, primero recolectan. Recolectan. ¿Qué es lo que recolectan? Pues, casi todo. El tallo, las hojas. Las fuentes de los medicamentos. ¿Cuáles son ejemplos de fuentes de medicamentos? Menciona. Habla de sustancias. Por ejemplo, árnica es una sustancia. Es una sustancia, es una planta. ¿Sí? ¿Otra? Habla de sustancias y menciona árnica, y árnica es una planta. Animales, dice que abejas. Dice que abejas. ¿Las abejas son sustancias? ¿Qué más? Minerales. ¿Como cuál? Como la sal. Como la sal, minerales. Como el NaCl. ETC, etc. Y otros. ¿Bien? ¿Qué hacen con esos? ¿Extraen qué? No, los llevan al laboratorio para analizar. Bueno, primero analizan qué son. Si la planta es la que dice, si la abeja es la que dice, si la sal es la que dice. Y luego, ya, si sí es, ¿qué es lo que hacen? ¿Vale? Si sí es, ¿qué es lo que hacen? La extracción. Extraen. Después de recolectar, ¿qué es lo que extraen? Lo mencionan. Concepto, el principio activo, extraen principios activos. Ustedes están estudiando biología experimental y en los cursos llevan cursos de farmacología. ¿Ya han llevado farmacología o no? ¿No? Bueno, revisen qué es un principio activo, sobre todo en medicina, en farmacia. ¿Sí? Revisen. No, ¿qué es el principio activo? En síntesis, el principio activo es la sustancia
que tiene el efecto, no viene la palabra, la sustancia activa, la sustancia terapéutica. Es decir, es la sustancia que va a ser finalmente la responsable de prevenir, preservar o recuperar la salud. La sustancia activa, le decimos. La sustancia activa. ¿Conocen de alguna en particular? No, no homeopática, sino que hayan usado. Por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos son sustancias, son compuestos químicos. Y actúan a diferentes niveles de lo que afectan para recuperar la salud. ¿Cuándo se usan antibióticos? ¿En qué casos se usan en términos de salud? ¿Cuándo hay qué? Infecciones. Cuando hay infecciones. ¿Para qué tipo de infección? Bacterianas. Porque puede haber infecciones por bacterias, por virus, por protozoarios, etc. ¿Bien? Es decir, una infección es una enfermedad, más bien, es una causa de una enfermedad por la entrada de un agente externo al organismo que se infecta, que pierde la salud, que pierde el estado de salud, que se enferma. Eso parte de un paradigma, ¿sí? El paradigma de la causa de las enfermedades. Las causas de las enfermedades o la pérdida de la salud son preguntas que se han hecho desde hace no sabemos cuánto. ¿Por qué la gente se enfermaba? ¿Por qué la gente se enfermaba, decían los antiguos? ¿Cuáles eran las explicaciones, las teorías, las explicaciones de las causas de las enfermedades? Fíjate que antiguamente no. Por ejemplo, castigos divinos. A ver, causas de enfermedad, castigos divinos. Te castigó Dios porque te portaste mal. Algunas no necesariamente eran teísticas. Los romanos, que le hacían de al invasor de pueblos, mandaban sus ejércitos y a veces la mitad de su ejército se moría antes del combate, o típicamente porque en el camino al lugar de la batalla pasaban por algunos lugares donde se enfermaban y morían. Hablaban del mal aire. ¿O de las maldiciones? No, mal aire. ¿Mal aire? Hay algo en el aire que me está enfermando y me hace que me enferme y luego me muero. Que se muera mi compadre. De aquí viene la palabra malaria. Ahora sabemos que la malaria no es algo en el aire en sí. Bueno, sí, los mosquitos vuelan. Te pican y te infectan, meten el agente infeccioso. Es el que va a provocar la enfermedad de la malaria. Paludismo también se le llama en México. Ok, entonces, pero eso no lo sabían los romanos, no sabían que había un organismo patógeno que era el que provocaba la enfermedad de la gente, simplemente saben que al pasar por ahí había algo en el aire que los enfermaba. La explicación, estas son explicaciones mágicas, ambas. Una acude a los dioses, otra acude a algo en la naturaleza, pero que no puedo explicar. No lo puedo explicar. Pero puede ser la respuesta, hay algo en el mal aire, me enferma, o podemos decir, no sé qué me enferma. Desde un punto de vista objetivo y materialista es, no sé qué me enferma. Tal vez haya algo en el aire, sería una hipótesis. Habría que saber qué es eso que está en el aire. Todavía en la Edad Media, ¿no?, cuando la peste, hay incluso imágenes por ahí de que los médicos se ponían... Casi se disfrazaban como de cuervos, pero no es que se disfrazaban de cuervos, es que ellos, conscientes de que había algo en el aire, trataban de filtrarlo poniéndose un filtro enfrente de la cara, que era un cono que llenaban con paja.
por eso parecían cuerpos y asustaban a la gente. Entonces la gente no se moría de malaria, sino de infarto. Okay, por el susto. Esa es una exageración. Ok. Finalmente, en el siglo XIX, se descubre la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Y de ahí los trabajos de Koch y de Pasteur para el desarrollo de vacunas, por ejemplo. Ya sabemos qué es lo que enferma a la gente, hay que hacer algo contra eso. Y lo primero que se hizo fue hacer vacunas. En el siglo XIX, Koch y Pasteur fueron en el siglo XIX. Lo siguiente, a finales del siglo XX, de 19, principios del XX, se descubren las sulfas. Entonces, con base en esto se desarrollan las vacunas. Las sulfas se usaban en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial por los soldados heridos en las batallas. Pero empezan vacunas y las sulfas también está lo del descubrimiento del higiene, ¿no? Ajá. De que se empieza a ver. Bueno, también eso sería la prevención. Esto es para. Bueno, sí, ok, pongamos. La teoría. Y es muy importante, luego les paso el dato de quién fue. Fue un matemático que lo descubrió. Un matemático descubrió que con base en la teoría germinal, la primera forma de mejorar la salud de la gente era evitar que se enfermara aplicando medidas sanitarias. Y fue en los Estados Unidos, en Nueva York, además. Entonces, la higiene fue la primera. Luego, las vacunas. Fue más o menos simultáneo, ¿eh? Y sobre todo las vacunas se desarrollaron en Europa. La higiene se desarrolló en Estados Unidos, en América, vamos a decir. Vacunas, luego ya el uso de sustancias químicas como las sulfas, y luego el descubrimiento accidental de los antibióticos. Aunque al principio no se sabía cómo actuaban, funcionan, cómo le hacen, no sé. ¿Cómo se descubrieron? ¿Sí recuerdan? Fue accidente. Alexander Fleming era un microbiólogo, estaba cultivando bacterias y vio que uno de sus cajas de Petri el cultivo de bacterias que debía haber no estaba. En cambio había un anillo alrededor de un crecimiento de penicilium, de un hongo que crece en las tortillas mexicanas, cuando se dejan ahí en la casa y uno se le olvida las tortillas en el refrigerador, las saca y están verdes. Uno de esos hongos verdes es el penicilium. Y en una de sus fases metabólicas excreta una sustancia química que mata a las bacterias. Por cierto, no todos los penicilium la producen. Tuvo suerte Fleming de que le haya caído ese penicilium en su caja de Petri. Hay que estar en el lugar correcto en el momento equivocado, para que se contamine el plato, la caja de Petri. Uno dice en el plato porque es el Petri dish en inglés. No es caja de Petri en español, en su caja. Entonces, los antibióticos se descubre primero el efecto, mata bacterias. Por eso, mata la vida de las bacterias, por eso se llaman antibio, contra la vida de las bacterias. ¿Bien? No se sabe cómo funciona, se sabe que los mata las bacterias. Después se descubre el mecanismo, ¿sí? Después se descubre por qué las bacterias se mueren. ¿Recuerdan el mecanismo? ¿Lo han visto por ahí? ¿Lo han leído? ¿Se los han platicado? Destruye la pared celular, ¿no? Es una especie como de enzima que cataliza la ruptura de enlaces en la pared celular. Revisen el mecanismo en la literatura, por favor. ¿Sí? Los campos, creo que son negativos, aguantan el ataque. Sí. Obviamente, las bacterias que tengan pared celular.
y esté accesible la pared celular, porque en las gram negativas es que hay una cápsula proteica que protege a la pared celular. Entonces la penicilina no puede llegar a la pared celular y entonces no la rompe. ¿Bien? Entonces, finalmente los antibióticos actúan por medio de una reacción química. Y también las sulfas, y también las vacunas. Las vacunas por la reacción química, antígeno, anticuerpo. Es una reacción química. ¿Bien? Las sulfas, también no me acuerdo, hace mucho que lo estudié, no lo he revisado, no lo he repasado, pero también es un mecanismo químico. Entonces, ¿cuál sería la explicación de la teoría germinal de las enfermedades? Hay sustancias en los organismos que afectan a otros organismos. Son mecanismos, somos evolutivos de defensa biológica. No es que sean malas las bacterias, es que no quieren morir. En el mundo de las bacterias dirían, maldita penicilina, asesina de bacterias. ¿O no? Siendo fríos y objetivos y pensando en la vida como un fenómeno general. No solamente en la vida humana. Bueno, a nosotros somos humanos, nos preocupa más la vida humana que la vida de las bacterias. En ese sentido. Finalmente, la acción terapéutica en general depende de reacciones químicas. Punto. Esta sería la explicación final de la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Ok. Y de hecho, de casi todas las enfermedades se deben a cambios en reacciones bioquímicas. Finalmente, el metabolismo. La vida es un fenómeno metabólico que no son más que reacciones químicas en cadena. Reacciones químicas encadenadas. Eso es metabolismo. ¿Bien? Si se trata entonces de restablecer la salud, cualquier tipo de medicina debe cumplir con esto. No es una buena hipótesis. Habrá que probarlo. Más allá de probar en este momento. Vayamos a los medicamentos homeopáticos. Deberían entonces poder cumplir con este principio para poder coincidir, ser coherentes con la teoría germinal de las enfermedades, al menos las infecciosas. No importa de dónde saquemos el principio activo de una abeja, de una planta, de un mineral, debe cumplir con este principio. Esa es la argumentación con base en ciencia. Aunque nuestra explicación sea parcial. Bueno, ¿cómo se preparan los medicamentos homeopáticos? Rápidamente, lo dicen en el. Más que un documental, es un anuncio. Un anuncio de los doctores buenos. Compren estos medicamentos. Okay. Ese mensaje subliminal y bastante directo al final. Okay. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo dice? Ok. Recolectan, extraen el principio activo por medio de solventes, presiones, filtrados y obtienen lo que llaman la tintura madre. Entonces, tiene una tintura madre. Que sería el concentrado. El concentrado del principio activo. Pero no se usa así. Es decir, no se le pone en el frasquito y se le da a la gente. Se pone en el chocho y se le da a la gente. Gránulos le llaman, no chochitos. Gránulos. Pastillas. Formas de presentación. ¿Qué es lo que hacen entonces con la tintura madre? La diluyen. ¿Cómo? Es diluida, ¿no? Al 1%. ¿Al 1%? 1%, 1 en 100. Son diluciones porcentuales. Son diluciones 1 y 99 partes. Para tener 100 totales. Si yo
Imaginemos que algo concentrado y hagamos el ejercicio con minerales como el cloruro de sodio. ¿Cuál es el cloruro de sodio? Es fácil de conseguir, lo tenemos en la casa. Y la forma más concentrada en la que la podríamos tener conocida sería al menos... ¿Qué es concentración? Concentración. Se llamemos. ¿Cómo se define la concentración? Cantidad de materia del soluto, masa del soluto, entre volumen, debería ser el volumen total. ¿Sí? Si es esto, si es el volumen total, no solamente el volumen del solvente, porque si lo relacionamos solamente con el volumen del solvente, podríamos tener una concentración un poco diferente. Así es la solución total. Eso en fisicoquímica tiene dos nombres, cada una de ellas. Esta definición es la concentración llamada molar. Con M mayúscula representamos, ¿no? Hay otra que es con N minúscula, que es la molar. Tiene que ver con la cantidad de solvente. No la voy a mencionar ahorita más allá de esto. Ok. Y es algo que ustedes han trabajado a lo largo de estos años en la universidad, ¿vale? ¿Han hecho soluciones molares? Sí. Muchas, ¿no? Son expertos molares. Molares. O sea, son de acá. No son caninos, no son incisivos, son molares. Okay. ¿Cómo preparar? ¿Cuál sería la solución más concentrada en molar que podrían fácilmente preparar de cloruro de sodio? Pues uno molar. Pensemos en una solución 1 molar de NaCl. ¿Cómo se prepara una solución 1 molar de NaCl? 1 molar de cualquier cosa es el número de moles. Ojo, no es hashtag moles, ¿eh? Vamos a pelear moles. Número de moles entre litro de solución. Va a decir volumen total. Es una forma de concentración. ¿Cuántos? El número de moles para uno molar sería una mol. ¿Cuánto es una mol de cloruro de sodio? ¿Qué es una mol? O más bien, ¿cuánto es una mol de cloruro de sodio? Y de hecho tiene que ver con la definición ¿qué es una mol? Hace mucho que llevaban química general, ya se les olvidó. Es el peso molecular, también lo representamos con N mayúscula, en gramos, en fracciones de kilogramos, en gramos. O sea, el peso molecular de la sustancia es pesada en gramos. ¿Cuánto es una mol de cloruro de sodio? Busquen el peso molecular del sodio, el peso molecular del cloro. Creo que es 30 y... ¿Total? Si el sodio son, es 12. 11. 11. Porque va después del neón. Elementos químicos. El más pequeño. No tiene por qué memorizar la tabla periódica, pero sí al menos los primeros 11 elementos. Es relativamente fácil. Relativamente. Hidrógeno, 1. Helio. Litio. 4. ¿El número atómico? Sí, los números atómicos. ¿Es el peso molecular? El número atómico es 11, entonces el peso molecular debe ser 22, no es exactamente 22, por los neutrones sería 23. 23 de el cloruro de sodio. ¿Y el cloro cuánto es? No, el peso molecular. No traen una tabla periódica por ahí. Si no, búsquenla rápidamente en internet, no es una tabla periódica. No salgan sin ella.
sin la tabla periódica. Hay dos cosas que deben traer siempre: una tabla periódica, y en mis tiempos era una tabla de logaritmos. Ahora se llama calculadora. Ah, mira, ya, efectivamente. Tú sí eres biólogo experimental. Los demás tienen que aprender todavía. Entonces, ¿cuánto es el peso del sodio? ¿Peso molecular del sodio? 23, correcto. Muy buena memoria. ¿Y el cloro? No tan buena memoria. 35 es el cloro. Entonces, el peso molecular es, serían 58, lo redondeamos, 58. 58 gramos de cloruro de sodio en un litro de solución es 1 molar de cloruro de sodio. ¿Correcto? Ok, ahí tenemos entonces una mola. Una mola. Ahora sí, ¿cuánta materia es una mol? La mol, además, es la unidad química de materia o de masa. Nos dice cuántas partículas de cloruro de sodio hay en una mol de cloruro de sodio. O sea, en 58 gramos de cloruro de sodio, ¿cuántas partículas? No le llamo moléculas porque el cloruro de sodio como tal no es una molécula, porque está unido iónicamente. Es una sustancia iónica, por lo tanto no es una molécula. ¿Cuántas cloruros de sodio hay en 58 gramos de cloruro de sodio? ¿No? El número de, la definición de la mol nos dice cuántas. ¿Cuánto? 6.022 por 10 a la 23. 6.022 por 10 a la 23 partículas de cloruro de sodio. Todas ellas juntas, amontonadas en 58 gramos de sal. ¿Cuánto es eso? Ya que lleguen a su casa, saquen la báscula de repostería, tomen el salero y vean cuánto es. ¿Cuánto son 58? ¿Cuánta sal es una mol de cloruro de sodio? ¿Qué significa esto? 6.023 y tantos ceros hasta alcanzar 23 dígitos a la derecha del punto decimal. Ya llevamos 3, nos faltan 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No se me acuerdo que está contando. ¿Cuántas son? ¿Cuántas partículas de cloruro de sodio hay? ¿Mil? ¿Un millón? ¿Mil millones? ¿Un billón? ¿Mil millones? En español, no en inglés. Porque en inglés aquí ya serían billions. Ya aquí serían billions. O sea, serían miles, millones, billones, según los gringos. Según nosotros son miles de millones, billones, miles de billones, trillones, miles de trillones. 602.300 trillones de partículas. Son muchas. ¿Qué tantas son ellas? ¿Cuántas son? Pues podrían saber, ¿y qué tan potentes son como cloruro de sodio, por ejemplo, para salar algo? El consomé. Normalmente una porción de sopa o de consomé son como 300 mililitros, más o menos. Es poco más de un cuarto de un cuarto de litro. O sea, son como 300 mililitros. Podremos calcular la concentración de sal que le da sabor, que le da el sabor salado a una sopa, si medimos la masa en gramos de la sal que le ponemos. En lugar de nada más agarrar el salero y echarle así, bueno, podemos ir tomar una masa y agregarla y ver si tiene el sabor que nos gusta.
Al conocer la masa, hacemos una regla de tres y sabemos cuántas partículas de cloruro le pusimos a la sopa. Y ese número de partículas le da el sabor salado a nuestro gusto a la sopa. ¿Por qué le da el sabor salado y lo percibimos? Porque hay una reacción química entre el cloruro de sodio y los receptores de las células de la mucosa bucal. Si no hubiera suficientes, no percibiríamos sabor porque no hay reacción química. Todas estas reacciones químicas dependen de otro paradigma, otra teoría. La teoría de acción de masas. Que lo que dice es que la velocidad de una reacción depende de la concentración de la materia que está reaccionando. Es decir, que haya reacción o no depende de la masa que pongamos. Si hay suficiente, sí va a haber reacción, va a haber sensación. Si no es suficiente, por lo tanto va a haber un mecanismo metabólico y algo va a hacer en el organismo. Si no es suficiente, no pasa nada. ¿Bien? ¿Cómo se preparan, dicen los medicamentos homeopáticos? Hacen diluciones, 1 en 100. Imaginemos que, y hagan la prueba, eso sí háganlo en casa. Les digo, vayan a la cocina, saquen la báscula, midan 58 gramos de sal, disuélvanlos en agua y pruébenlo. Dije pruébenlo, no tómenselo, solamente degústenlo, pruébenlo. Hagan una prueba organoléptica, o sea, pruébenlo. Es la palabra dominguera para prueba tu sopa y no te quejes. No digas, no me gusta. ¿Te has probado la sopa de cebolla? No me gusta. ¿Ya la has probado? No, pero no me gusta. Eso es magia. Es pensamiento mágico. Ok. Bien. Veamos entonces. Las diluciones. ¿Qué sucede si hago una dilución 1 en 100 a un centésimo para preparar un medicamento homeopático? Por cierto, hacer la primera dilución 1 en 100 da lugar a la solución 1C, una centésima. Si de esta tomo 1 y la divido en 99, voy a hacer otra dilución, 1 en 100, y esta, ¿cómo se llama? Son dos diluciones centesimales, 2C. Puse un texto abajo de nuestro video que tomé de un documento de una organización homeopática. O sea, no lo inventé yo. Acudí a la fuente de información homeopática. Creo que ahí dice cómo son los medicamentos homeopáticos y cómo actúan. El principio básico que ellos dicen es que mientras más diluida esté la solución, mayor será su efecto terapéutico. Y en el video de hoy sí mencionan un número de una solución C que es muy comúnmente usada. ¿Cuál fue? Se les fue. 30C. 30C. Si quieren, luego revisan el video otra vez y van a darse cuenta que menciona que llega hasta 30C. No 3, 30. Bueno, pues fácil hacerlo así. 30C. Okay. 30C es terapéutica. Y por eso es muy comúnmente usada. ¿Qué significa 30C? Que son 30 diluciones centesimales, no es 100. Lo que equivale a dividir este número, cada dilución, si mi tintura madre de cloruro de sodio fuera una solución 1 molar de cloruro de sodio, la cual es bastante concentrada, por eso es necesario que hagan el experimento. No me crean nada de lo que les estoy diciendo. Pónganlo a prueba. 58 gramos de cloruro de sodio en agua, en un litro de solución, es muy salado. Hagan el experimento. Prepárenlo y pruébenlo. Y entonces validarán si lo que estoy diciendo es cierto o es falso. Eso es pensamiento crítico con base en ciencia, usando los métodos de la ciencia.
Okay. Entonces, ¿qué sucede si esta es mi pintura madre? Si esta fuera la pintura madre, ¿qué sucede cuando hago las diluciones y quiero llegar a la terapéutica 30C? Veamos. Quiere decir que la mol, porque yo puse todo ese montón de partículas en ese litro de solución. En la primera, en la 1C, he borrado los primeros dos decimales. Pasé de 600, 2.300 trillones a 100 veces menos. Esto es 1C. Otras dos es 2C. Otros dos ceros y es 3C. Otros dos ceros y es 4C. 5C. 6C. 7C. 8C. 9C. 10C. 11C. Yo no sé. Así se, aquí sería en la 12C. ¿Cuántos partículas de cloruro de sodio hay? ¿Eh? 0.0. Esto ya lo diluiste, ya lo borraste, ya lo quitaste. 0.0. Ya no hay cloruro de sodio. Y entonces, si ya no hay, ¿qué pasa con la ley de acción de masas? ¿Qué pasa con la reacción química que se requiere para que se modifique el metabolismo y entonces haya acción terapéutica? Es una explicación teórica de la factibilidad de la acción terapéutica del medicamento homeopático. Ya no hay agente activo. Si hay, si hubiera efecto terapéutico, ¿cuál es la causa? Hay explicaciones, una de las cuales está en ese texto que les incorporé en el grupo de efecto. ¿Perdón? Ah, esa es una posible explicación, el efecto placebo. Pero la explicación que dan los homeópatas no es esa, dicen que es diferente al efecto placebo. Vamos a dejar hasta aquí el caso de la homeopatía, porque si no nos va a dar tiempo de ver las otras dos. Ayurveda, lean el documento que está, que extraje de la OMS. En cuanto a Ayurveda, ¿qué es lo que dice ese documento? ¿Qué dice que es el Ayurveda? Dice que es una terapia. Una terapia busca restablecer la salud. ¿Con base en qué? ¿Qué es lo que dice el documento? Hierbas. Vamos a poner así, con base en dos puntos, hierbas, masajes, ¿qué más? Ay, perdón. ¿Mande? ¿En qué? Dietas, ¿qué más? Vean el documento. Es que dice que busca balancear el cuerpo a través de... Bueno, del balance entre el cuerpo, mente y espíritu. Ah, a través de... Esto busca, la terapia busca la salud, vamos a decir, restablecer. Restablecer la salud a través de... ¿Qué decías? Bueno, no, ¿qué dice? Entre
través de, a ver, balance. Pero no habla de cualquier balance, menciona tres conceptos. ¿Cuáles? Cuerpo, mente, sería un enfoque holístico. ¿Así dice? ¿Viene la palabra holístico? No dice, pero... Tú lo pones, ok. Y si yo te digo que con un concepto... mágico. Para afirmar que esto es cierto, tendríamos que, por eso lo pongo entre paréntesis, para que no me acusen de prejuicioso, ya lo han hecho. Una vez más, ya no me afecta. No, sí me afecta. Es decir, no soy de palo. Tengo mi corazoncito. Y hace pum, 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 pum. Y no, tengo mis emociones acá. En el hipotálamo. Te juegan. Te juegan como decirle a tu pareja, te quiero con todo mi hipotálamo. Y escucha tu corazón, pum, 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 pum. Ok, entonces, cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? ¿Existe el cuerpo? ¿Sí? Tenemos que demostrar que existe. Sin violencia, fue nada más un contacto. Un contacto cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿hay evidencias? Sí. Mente. ¿Qué es la mente? Esto ya es un concepto bajo. ¿Con base en qué defino la mente? Y eso nos va a llevar al último, al tercer caso. Es un concepto vago, habría que precisarlo. De otra manera podemos acudir a una explicación racional o a una explicación mágica. Ambas son explicaciones. Bien. En contexto o en contacto con la realidad, eso habría que determinarlo. Bien, ok. Espíritu. Pues es que la ayurveda, por eso yo digo que es, o sea, que es holístico, porque busca integrar esas tres partes. Bueno, pero necesitamos, ok, estoy de acuerdo contigo, pero necesitamos demostrar que esas tres partes existen. Por ejemplo, o sea, según la ayurveda, el cuerpo es la materia burda en donde se guarda el alma, que es la esencia, que es lo que realmente, o sea, es lo que... A ver, veamos, estamos hablando de medicina. Recordemos allá las definiciones de medicina. Y recordemos que actualmente se fundamenta entre otros, al menos en dos paradigmas, diríamos, realizados ahorita. El paradigma de la teoría general de las enfermedades, al menos las infecciosas, y el paradigma de la teoría de la acción de masas, que tiene que ver con el hecho de que el fenómeno vida es una secuencia de procesos metabólicos que son reacciones químicas. Para que sea coherente e incluso holístico, es decir, que incorpore todo, esos tres conceptos que tenemos ahí, cuerpo, mente y espíritu, deben ser coherentes con el paradigma metabólico. Veamos, ¿el metabolismo se ubica en alguno de esos? En el cuerpo. En el cuerpo, ok. El metabolismo está en el cuerpo. Ahí está, correcto.
el metabolismo se altera, se puede alterar, y entonces se altera el cuerpo cuando hay una enfermedad, por ejemplo, porque entró un agente infeccioso. Y entonces se perdió el estado de lo que llamamos salud, que habría que revisar qué es la salud. Bien, no lo hemos revisado. Podríamos llevarnos un curso completo de salud, no es el caso. Mente, ¿qué es la mente? Ok, es la forma en la que se guardan los pensamientos. ¿Cómo se guardan los pensamientos? Guardar pensamientos, un sinónimo de eso, memoria. ¿Sí? ¿Cómo se guardan los pensamientos en la memoria? ¿Cómo se genera la memoria? ¿Cómo se almacena la memoria? ¿Perdón? De acuerdo, bueno, más bien, eso es lo que se guardan, los episodios. ¿Pero cómo se guardan? Pues por medio de sensaciones o acciones también. No, esos son los eventos que se aguardan. Es más, es el instrumento a través del cual entran es la interfase. Tienes el evento. La interfase hace que son los sentidos, te permiten percibir algo. Y eso, ¿cómo lo terminas guardando en la memoria? Es más, ¿en qué parte del cuerpo se almacena a la mente, vamos a decir? Según Aristóteles, era en el corazón. Ya un colega suyo, griego, no recuerdo el nombre, ahí me falla la memoria, me falla el almacenamiento de los de eso. Está acá arriba, en la cabeza, y luego se ve que se concluye que es el cerebro, que forma parte del sistema sensorial, es decir, es un sistema completo que captura, transmite y almacena información. Entonces, la mente, ¿estamos de acuerdo en eso? La mente es almacenamiento, entre otras cosas, almacena información, tal vez también la genera. La mente almacena información y decimos que también tal vez la genera información. ¿Cómo lo hace? Conocemos algunos de los mecanismos a través de los cuales se produce esto. No lo sabemos todo. Si ya lo saben, esa puede ser su tesis doctoral. No su servicio social, no su proyecto, no su PI, no su tesis de maestría, no su tesis doctoral y lo que les va a dar el premio Nobel. Si son capaces de explicar cómo funciona esto. No lo sabemos todo. Tenemos algunos datos que sugieren que esto se almacena a través de conexiones entre células, llamadas, como dijiste, sinapsis. ¿Bien? Si las sinapsis son conexiones entre células y las células son las que forman al cuerpo, según vimos al principio del curso, como la teoría, uno de los paradigmas fundacionales de la biología, que es la teoría celular, ¿se fijan? La vida finalmente se va explicando por medio de los paradigmas iniciales. Todo está formado por células. El cuerpo está formado por células. Si la mente está en el cuerpo, la mente debe estar formada por células. Y sí, los experimentos sugieren que sí está formada por células, si no toda la mente, al menos parte de ella. ¿Sí? Eso es con base en teorías científicas. ¿Correcto? Así almacenamos. Lo han demostrado los experimentos. No yo. Vamos, ni siquiera en mi campo de investigación, no soy neurobiólogo. Aunque sí estudio membranas biológicas, pero no esos fenómenos de membranas biológicas, sino otros. ¿Sí? Entonces, esto debería ser coherente con ese hallazgo experimental. Entonces, habría entonces un concepto, una explicación parcial, al menos, a la existencia de esto. Sí, ahí está. Llevamos un 60, 66% de explicación de la Ayurveda.
del balance de la Ayurveda. Y es más, muy, muy coherente, muy comprensible. Si esto funciona bien y entonces está dentro de esto, debe estar, llamemos de balanceado, en equilibrio, funcionando bien aquí adentro con el resto del cuerpo. Porque ¿qué pasa cuando no funciona bien aquí arriba? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se presentan casos de enfermedad como epilepsia y muchos otros. Parkinson, ¿sí? Aquí hay una coherencia conceptual y fenomenológica que sí está apoyando que las teorías ayurvédicas podrían ser ciertas. ¿Qué pasa con el concepto de espíritu? Se sale del ámbito de lo racional y se pasa al ámbito del pensamiento mágico. Y entonces, si estamos, ojo, pensando críticamente con base en ciencia, no queda otra, nos guste o no, que encontrar las evidencias que demuestren que esto existe. ¿Sí? No estoy negando su existencia, simplemente estoy planteando que es necesario presentar las evidencias que muestren que esto es un hecho. Y entonces tendría sentido el concepto ayurvédico de salud. Si no, desde un punto de vista estrictamente científico, ¿qué es lo que deberíamos hacer si fuéramos ayurvédicos? Comprobar que existe. Váyanse a la biblioteca, digo, porque es difícil que lo tengan en su casa, a menos que tengan familiares de mayor edad que hayan estudiado biología o bioquímica o medicina, y tengan en su casa el Bioquímica de Leninger, segunda edición, publicado en 1975, porque fue con el que estudié yo bioquímica, cuando entré a la universidad en el 79. Mi hermano entró un año antes, en el 78, y fue el que lo compró, y ya me lo compré yo. ¿No? Y váyanse al capítulo de bioenergética. Busquen la explicación de la fosforilación oxidativa. La o las explicaciones de la fosforilación oxidativa. Sí, y eso sí, háganlo, por favor. ¿Qué año dijo? Es en el Leninger. Segunda edición. 1975. Sí, es del año de María Castaño, pero bueno. Es importante porque es un ejercicio intelectual, científico muy importante, muy casuístico de cómo funciona la ciencia con base en el pensamiento crítico científico. ¿Sí? ¿Cuáles son las explicaciones que escribe o escribió, porque ya murió, Albert Leninger en esta edición? Les digo en esa edición porque en las siguientes ya no está. No es porque se haya censurado. No hubo censura. ¿Sí? Y eso lo vamos a platicar la próxima sesión. Finalmente, porque ya nos quedan 2 minutos. Esto puede o no tener acción terapéutica dependiendo de que tengan algún efecto en el metabolismo. ¿Es factible? Hay que demostrarlo. Las hierbas, les puedo decir que sí hay evidencias. Las dietas, sí hay evidencias. Los masajes, necesitamos evidencias sistemáticas, verificables. Y nuestro último concepto, nuestro último tema es la medicina cuántica.
¿Ya vieron el video de la entrevista que tuvieron de manera un tanto poco programada y organizada? Y eso fue lo bueno, fue muy espontáneo. Entre Richard Dawkins y... se me olvidó su nombre de pila. Deepak Chopra. Deepak Chopra es el propulsor de la medicina cuántica. Pero hay un pequeño detalle. ¿A qué se refiere el concepto cuántico, incluso un poco como él lo menciona en esta entrevista? Esto viene de la teoría cuántica en física, que lo que explica es el comportamiento de la materia y la energía a escala atómica. Y según dicen los físicos que se dedican a la física cuántica, solamente la teoría cuántica que nos describe es cómo funciona el universo a esa escala, y el cómo funciona en física es la mecánica. Se llama por eso entonces mecánica cuántica. Ahí podemos decir que hay tres grandes campos de la mecánica en física. La primera explicación del universo se hizo a través de la mecánica clásica o newtoniana. El universo cambia con base en fuerzas que no sabemos cómo funcionan, pero las podemos medir y cuantificar. Y usar incluso. Usar esos cálculos para poder manipular fuerzas y hacer cosas como llegar a la Luna o afuera del sistema solar. ¿Sí? Hacer grandes edificaciones usando los conceptos de la mecánica newtoniana. El segundo es la mecánica relativista, que explica también cómo funciona el universo, pero escalas en las cuales la mecánica newtoniana ya no da. Por ejemplo, a grandes velocidades y en escalas muy grandes del universo. Entonces, a escala humana, el universo funciona con base en la mecánica newtoniana. A escala del universo, vamos a poner aquí una galaxia, estrellas, nebulosas, la cuarta galaxia, etc. El universo se comporta con base en la mecánica relativista, o la mecánica relatividad, la física relativista. Mientras que la mecánica cuántica opera a escala atómica. Los fenómenos relativistas no nos afectan a los humanos. La mecánica cuántica a nivel de cuerpo no afecta. Afecta a las moléculas que nos forman, de las cuales está formada nuestras células, pero no afecta al metabolismo general. Eso es lo que es la teoría cuántica, la mecánica cuántica. Tendremos que, con base en esto, reinterpretar el discurso de Dawkins. Y con eso terminamos aquí. Entonces quedan algunos pendientes. La próxima sesión vamos a revisar unos casos específicos del tema que estamos viendo, el eje genérico, nuestro segundo tema. Y la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio más dinámico entre todos. Indicaciones que les daré para ese ejercicio la próxima clase. ¿Bien? Bueno, entonces nos vemos el martes.